Hola, soy Alexander. Aquí tomándome un tinto. Tomando unos tintos, seamos amigos. Y mientras lo haces, dale me gusta. Gracias. Hola, amigos de YouTube. Otra vez yo. Mira, este man no tiene nada que hacer. No, mentiras. Nada, siguiendo agradeciéndole a todos y todas, por supuesto, el apoyo, las que comparten, los que no comparten, no sé si le ha servido o de pronto no sé, o sea, de todas formas gracias y nada, y seguiremos aquí haciendo videos y entonces sigamos. Bueno, ya como ya tenemos el diseño, ya sabemos medidas, lo que debemos que hacer. Entonces, lo que voy a hacer ahorita en estos momentos, voy a hacer despiezar el mueble, pero aparte, modulado, módulos aparte, y darles espacios, darles altura, darles fondo. También tenemos una, pues resulta que atrás tiene un tubo, entonces el tubo atraviesa de lado a lado para no romper la cocina y no se nos vea pues fea. Lo que voy a hacer es retroceder el espaldar unos 2 centímetros para que el tubo pase de lado a lado y yo no tenga que romper mucho el mueble. Y también existe una falsa, o sea, el mueble no está a 90 grados, o sea, no está a escuadra. Entonces también tengo que hacerle un corte y también hacerle una estructura para que el mueble me arrime a la pared sin necesidad de romper mucho el mueble. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar y les muestro cómo se le dan los espacios. O sea, aquí tenemos, no sé si se ve, tenemos ya modulado la cocina, tenemos en dibujo, entonces van el nicho, va el gabinete de arriba, igual mueble de piso. Y acá ya leí los espacios. Si pueden ver, entonces ya leí los costados, los espacios internos. Tengo que respetar el centro de poceta, el centro de estufa. Este no lleva extractor, pues la cliente no lo quiso, porque no le gustaba. Y ya después de esto, tener claro las medidas, los espacios, dónde van a ir los cajones, dónde van a ir los entrepaños, el platillero, lleva vitrina, y poco a poco vamos haciéndolo y vamos a comenzar a hacerlo. Y pues todavía no la puedo instalar, pues ya atrás está hecha, solo me falta montarle algunos accesorios. Y allá está el piso. Me falta montarle unas cosas, pues no las tengo acá todavía. Pues estos días hay más de un almacén que está cerrado. Y lo otro que les iba a decir, algo muy sencillo que siempre me han preguntado, pero que muchos no saben: ¿cómo sacar un cajón? Pues es sencillo, pero pues para los que no saben, estas son las correderas full station, las que siempre se le colocan a los cajones. Y para sacarlos, jalas el cajón y acá, si ves, tiene una palanquita. Le haces hacia abajo y al otro extremo le haces hacia arriba y ahí sale la correa, ahí sale. Para volverla a meter tienes que tener mucho cuidado, si lo metes mal, se le pueden dañar las esferas, salen a volar y se daña la correa. Para evitar eso, pues meterlo con mucho cuidado. Ya quedó funcionando atrás la correa.
Pues se la muestro suelta porque es que instalada es más complicado. Listo. Y lo otro que le quería mostrar eran las bisagras. Estas son las bisagras. Entonces, la diferencia de esta a esta, la diferencia de esta a esta, es que esta es corriente. Esta cierra de una. Y esta es cierre lento. Entonces la puerta no, al cerrar no golpea tan fuerte. Es más o menos, trae un hidráulico atrás. Estas son las bisagras que llevan las puertas. Entonces lo que le iba a mostrar, que más de uno me ha preguntado, es para graduarlas, para que la puerta no golpee una con la otra. Entonces tiene dos tornillos. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, suscríbete. Si ya lo hiciste, pues sigue disfrutando de estos videos. Muchas gracias. Que la pasen bien. Y nada, nos vemos a la próxima. Chao, chao.